Muy buenas tardes, gracias, señor director. Estamos acá desde el Club Hípico de Santiago con un ensayo más, la prueba más importante del calendario hípico en el año, acá en el Club Hípico de Santiago. Una carrera que ha despertado muchas expectativas, donde corre un caballo que ha corrido 6 veces, ha ganado 5, y la vez que perdió tuvo un detallito. Es el caballo de todos, es el caballo de Arturo Vidal, se llama Il Campeone, colores verdes, cruzado blanco, lleno de estrellas, pompones, la verdad, un caballo vestido de gala para ganar en el día de hoy, mi querido Sepo. Hola, Quique, ¿cómo anda? Qué linda la jornada que comenzó muy temprano. Hoy, de forma especial, hay 25 carreras. Y hoy, para cerrar con este ensayo, versión 142, que tiene una cualidad que marcaba bien el Quique, que es la presencia del campeón, que tiene una estadística fantástica, que lo estamos viendo ahí en pantalla. Ahí va. ¿Qué cualidades mira, tiene, Quique? Ese caballo es un caballo que costó bastante plata en los remates, hijo de un padrillo que se llama Scat Daddy. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque los 5 caballos favoritos en esta carrera son hijos del mismo padrillo. Sí. De Scat Daddy, que ha sido un milagro americano en este país. Y este caballo corrido ha ganado prácticamente todo. Y la vez que perdió fue contra el caballo número 15 en el día de hoy, que es Fantasmagórico, que es un caballo que es el único de todos que se prepara fuera de Santiago, se prepara en Pirque, en un lugar que se llama Corral Propio, donde entrena Guillermo Aguirre, en una pista distinta, pero está muy acostumbrado a correr acá. De hecho, ya una vez le bajó el moño al campeón y después se vengó el caballo. Hay una yegua, mira, que se llama Dacita. La única niña de la carrera, que es el número 9, la corre también un jinete muy experimentado, Gonzalo Ulloa, y ella llega con los mismos títulos del campeón, pero corriendo contra las potrancas. Y hoy día es primera vez que se juntan machos y hembras, en este caso Dacita con ellos. Así que hay muchas expectativas. Este es como el día del final. Este es el día, el que gana aquí es el bueno, no hay cosa. Esta es la final. Vimos entrando junto aquí, que en esta misma posición, a todos los caballos. ¿Cómo los notaste? ¿Los notaste algunos más nerviosos, otros calmados? Que también es un buen pulso para analizar la carrera. Yo creo que estaban todos los caballos muy bonitos. Este caballo a mí me llama la atención porque es un caballo que tiene su genio. Siempre lo andan trayendo entre dos, sí. Le gusta tirar las patas, pero se ve que está tranquilo, que está contento. Mira, acá de los caballos que estamos viendo, ese caballo Río Azul también es un potrillo que se ha visto bastante bien. Para muchos candidatos también, ¿ah? ¿Eh? Candidato, lo corre Jaime Medina, lo prepara un preparador que recién tiene 24 o 25 años, que ha sido la revelación en este último tiempo, que se llama Rodrigo Sánchez. Si no es el más joven, es el está entre los dos más jóvenes hoy día. Yo creo que sí, ¿eh? Y por otro lado, los Baeza, que son Don Pato Baeza y Juan Pablo, que son los líderes indiscutidos por años, que preparan también muy bien y que tienen varios caballos en esta carrera que también tienen hartas cosas que decir. Y que incluso ganaron la carrera 18 ellos, con el 11. Se han ganado varias. Sí, sí. En sí. El día, hoy día han triunfado varias veces. Es bien frecuente que se lleven de a 5, de a 6. Son muy buenos caballos. Presentan al 4, que se llama Casablanca Fighter. También tienen al 7, Portofino. Y creo que tienen otro más, al 1, Katmai. Sí, que tú también lo viste como candidato. Muy lindo, muy lindo. Y lo corre un jinete también con mucha experiencia, Alejandro Maureira. Hoy se entregan 60 millones de pesos al ganador, que es un buen pozo, 15 millones al segundo y 7,5 al tercero. Ese caballo es Fantasmagórico. Ese, también hijo de Scat Daddy, tú puedes ver que siendo hermano del campeón no tienen ni la más mínima similitud. Este es un caballo más chiquito, por decirlo así, sin ser chico. El otro, el campeón, tiene un físico medio privilegiado. Es un caballo que a los hípicos les encanta que sean anchos de frente, sí. Que tengan los ojos bien separados. Cumple muchas cosas que a los hípicos les encantaría ser el dueño de ese caballo. Y en relación a los jinetes, Quique, ¿hay alguno que tenga diferencia por sobre otro? Berríos, por ejemplo. Bueno, Héctor Berríos es maestro. Pero yo creo que en el caso de hoy, los caballos que son favoritos, todos llevan jinetes que son capaces de solucionar problemas durante la carrera y indudablemente que es muy importante, ya sea Jorge González, Maureira, La Prida, Medina, el que tú me nombres hoy día, todos los caballos llevan jinetes muy buenos. David Sánchez lo veo ahí en un caballo que es un lance. Y el 3, que yo te podría decir, es el George Alexander. Es un caballo que corre más que nada por el ímpetu de su propietario. Ajá. Las ganas que tiene de correr. Bueno, ya se está la,
tocando el clarín, significa que los caballos ya tienen orden de entrar al partido. 2.400 metros y también algunas palabras, Quique, de lo que hizo Bronzo, caballo chileno, corriendo en señoras la Breeders' Cup. Señores. En California terminó cuarto. Bueno, una buena evaluación. Le tocó correr una milla con un premio de $1.000.000, una carrera dificilísima con los mejores milleros del mundo. Y el caballo que hizo una carreraza. Gana el que ganó es de otro planeta. De hecho, pagaba $1.80 allá. Pero lo que hizo Bronzo, un caballo que no está acostumbrado a correr en esa distancia, fue crack. Así que una felicitación especial a la familia Inda, a Jorge Andrés. Se pasó el chorizo y Luis Torres también lo corrió extraordinario. Qué jinete. Y Caco Heller tiene que estar feliz también. Está feliz, pues, está contento. Sí, cuarto lugar, pero dio un abrazo, de todas maneras. Fue brillante. No se corría desde el 2008 con un representante chileno en la Breeders' Cup. Y con el mágico Torres, como le dicen allá, sí. El Magic Towers. Magic Towers. Mira, ese caballo ganó una carrera súper bien. Se llama Casablanca Fighter. Casablanca Fighter. Ahí va a entrar Fantasmagórico. Deberían entrar por orden, del 1 al 15, pero están metiendo primero a los caballos un poquito más odiosos. Recordemos que el 2013, que también lo compartimos con Kika acá en el Club Hípico, ganó Expósito, jineteado por Luis Torres, del Estup Arascuriche. Exactamente. De Don Memo, que debe estar viéndonos por ahí. Y participaron 13 finasangres, hoy son 15. Hoy son 15, que se inscribieron. Mira, ese caballo dicen que puede ser el lance de la carrera, el golpe, el 7, Portofino. Sí. El 2, Zambian Dream. Hay hartos caballos con opción, destacando mucho George el caballo Alexander. De Vidal. Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer nosotros, Rodrigo, es quedarnos bien calladitos y darle el pase a Julián Bernal. Dale. Subicó Río Azul. Ingresó Portofino, se ubica Puerto Trípoli. Va a ingresar Southern Cat. Se ubica Il Campione. Se ubica Dacita. Comienzan a prepararse. Y se da la partida del Gran Clásico, el ensayo Mega 2014. George Alexander en el primer lugar. Segundo, Il Campione. A dos cuerpos. Tercero por fuera, Down to the Moon. Cuarto, queda Puerto Trípoli. Quinto por el lado interior, Katmai. En el sexto, Casablanca Fighter. Séptimo, Griff. Octavo, Río Azul. Noveno, Southern Cup. Décimo, En Guerra. Undécimo, El Mano. Tuvo décima, Dacita. Décimo tercero, Portofino. Décimo cuarto, Zambia Andrina. A dos cuerpos. Último, Fantasmagórico en la recta opuesta. Con George Alexander. Cuatro cuerpos. Segundo, Il Campione. Tercero, Down to the Moon. A tres. Cuarto, Puerto Trípoli a cinco cuerpos. Quinto se ubica por fuera, En Guerra. Este pasa al cuarto lugar. Quinto queda Puerto Trípoli. Sexto, Katmai a dos. Séptimo, Grifa, cuerpo y medio. Octavo, Río Azul a pescuezo. Noveno, Casablanca Fighter a cuerpo y medio. Décima, Dacita a dos. Undécimo, Southern Cup. Duodécimo, El Manu. Décimo tercero, Portofino. Décimo cuarto, Zambia Andrín. Último, continúan Fantasmagórico cuando enfrentan la curva de los 1.300 metros. En Guerra cortó distancia y pasó al primer lugar. Segundo queda George Alexander. Tercero, Il Campione a medio cuerpo. Y este va a pasar al segundo. Tercero queda George Alexander. Cuarto, Down to the Moon. Quinto, Puerto Trípoli. Sexto, se ubicó Río Azul. Séptimo, Katmai. El octavo queda por el lado interior, Griff. El noveno, Casablanca Fighter. El décimo, Dacita. Undécimo, Southern Cup. Duodécimo, El Mano. Décimo tercero, Portofino. Décimo cuarto, Zambia Andrín. Último sigue Fantasmagórico cuando gira la última curva. Y van a entrar a tierra derecha a corto distancia. El Campione, El Manu en el primer lugar, En Guerra. Segundo, El Campione. El Campione pasa al primer lugar. Segundo queda En Guerra. Katmai por fuera pasando al segundo lugar. Tercero queda En Guerra. Cuarto, Down to the Moon. Quinto, se ubica por fuera, Puerto Trípoli. Sexto, Gris. Séptimo, Zambia Andrín. Octavo, Casablanca Fighter. Pasaron los 400. El Campione aumentó a cinco cuerpos su ventaja. Segundo queda por el centro, Katmai. Zambia Andrín avanza por el lado interior. Más abierto lo viene haciendo Dacita con Fantasmagórica. Faltando 150 metros finales. Se mantiene El Campione muy fácil en el primer lugar. El Campione
del Estúbal Vidal, Sergio Inda en la preparación, Héctor Isaac Barrio en la conducción, se adjudica la versión 2014 del Art Clásico, el ensayo Grupo 1, ganando a San Beandrín, tercero Fantasmagórico, cuarta Dacita, quinto Griff, el sexto para Katmai, el séptimo queda Sauber Cup, octavo Dauto de Moon, noveno Casablanca Fighter, décimo el Manu, undécimo Río Azul, duodécimo Portofino, décimo tercero en Guerra, décimo cuarto Puerto Trípoli, último George Alexander. Bueno, no hubo sorpresa. Cepu ganó el 10. En esto es algo que se sabe, ¿eh? Sí. La hípica, todo puede pasar, pero cuando un caballo es bueno, es bueno. Y lo ganó por 5 cuerpos. Lo ganó por 5 cuerpos. No pasa muy seguido que hayan caballos de esta calidad, que existan tanto. Me viene al recuerdo Wolf, que era imbatible. Y yo creo que este caballo, desgraciadamente, no es invicto. Merece haberlo sido. Pero el día que perdió, tuvo un problemita. Se había clavado una uña y mala suerte. Pero a mí me encanta, me gusta que ganen los buenos. Me gustan los cracks. Y tal cual te dije, va a ganar haciendo señas y haciendo cariño. Y no hubo ni siquiera un urgimiento en la curva cuando él iba tercero. Ahí hizo lo que quiso. Apuró en el momento justo. Mira, y me alegro mucho porque el entrenador de este caballo, Sergio Inda, es un cabro que desde abajo peleando. Y primer año en su vida que tiene caballos de calidad. Son estos que le entregó Arturo, que son amigos desde chico. Y le ha respondido teniendo el mejor caballo acá y el mejor caballo en la arena. Así que canasta limpia, me alegro mucho. Todos los cabros que andan al lado de Arturo, Carlitos, todos, son unos amores y creo que son un muy buen ejemplo a seguir cómo manejan los caballos de Arturo Canchillo. No, y hay un cariño y un respeto por Arturo Vidal. Vienen acá a ser sus representantes, lo apoyan, lo quieren y deben de estar ya comunicándose con Arturo Vidal para celebrar este ensayo 2014. De todos modos, mira, fue una carrera, ahí estamos viendo un caballo completísimo este. Caballo completísimo, la gente como que empezó a pensar de que lo podían ganar. Y yo preguntaba, sí, ¿por qué creen ustedes que lo van a ganar? Si el caballo ha hecho unos trabajos extraordinarios, ha demostrado que es de otra raza, porque parece otra raza. Este caballo se da una vez a las perdidas acá y es un fenómeno. Y además que tiene un jinete competente. Y lo poco que se preocupa, si tú ves la carrera, viene adelante un outsider que llega último lejos. Ese fue el que te dije yo que corrió nada más que por cariño de su propietario. Exactamente. El segundo es un caballo que se vio muy bien, pero en viña. Entonces, Berríos conoce y deja que esos dos pasen, no hay problema. Los que me pueden ganar vienen detrás mío. Claro, aquí va tercero. Claro. Entonces, ¿qué dice ahí? Los que me pueden ganar vienen detrás. Pero el día de ese me van a ganar, ¿me entendí? Sí, claro. Eso es lo que él viene pensando. Jamás. Apuro y los paso. Nada. Y aquí, ya, de aquí para adelante, síganme a mí. De aquí para adelante soy bueno yo. Así que vamos, compadrito. Y les ponen los números y se acabó nomás. El caballo que llega segundo Oscar Ulloa y Jorgito Inda son especialistas en estas carreras. Cuando ven que no tienen la opción a ganar, correr para llegar segundo. Viene penúltimo, ¿te fijas? Sí. Entonces espera que se agote el resto y ellos pillan en una atropellada y no corren contra el campeón y cobran el segundo lugar. Son muy habilosos. Y atropelló muy bien, Quique, ¿eh? Muy bien. ¿Te fijas que ese caballo que viene adelante llega penúltimo? Mira, un caballo que viene sin... Yo creo que no le pega ni un palo el tipo. Le hace una... Reiteramos entonces que Il Campione, caballo que pertenece al jugador de fútbol, sí, el que usted conoce, de la selección chilena, de la Juventus, Arturo Vidal, es su propietario, es el ganador de este ensayo 2014 en su versión 142. Fíjate que este padrillo, Scott Daddy, tiene hijos ganadores clásicos en Estados Unidos, en Chile, y ahora es muy difícil encontrar hijos de él en distintas partes del mundo. Sirve en los dos continentes, un padrillo que debe tener entre 300 a 400 yeguas preñadas por año. O sea, es un fenómeno. Y lo tuvo en Chile Pedro Hurtado, que es socio con ellos. Bueno, ahí viene llegando el campeón con Héctor Berríos. Ahí viene el campeón. Vamos a ir a la... Y aquí, que es tuyo. Vamos a ver. Es tuyo. Vamos a escuchar a Héctor Berríos junto al Quique Morandé para este balance. Aquí en la pesa. En esa pesa. Que le da 700 gramos, que es el peso del chaleco que tiene Tito. Aquí está el señor juez de peso. El jinete tiene que pesar 56 kilos.
¿Cuántos sentimientos hay en este momento? La satisfacción de Berríos. Tito para Vega en todo el país. Trabajo fácil. No tengo palabras. Estoy muy contento. No, un caballazo, no sé qué decir. Agradecido de Arturo, de Don Sergio y del team también de Sergio Inda, que no tengo palabras, estoy muy emocionado. Todo Chile mirándote, Héctor Berríos. Un aplauso enorme le damos a Héctor Berríos. ¿Cómo? Nada, una solamente que te está mirando todo Chile. No, bueno, agradecer a las personas que me siguen y las que me quieren. Bueno, aquí este triunfo es para ellos y para, primero que todo, darle gracias a Dios y feliz, a disfrutar con mi familia. Muchas gracias, Tito, y felicitaciones. Gran triunfo. Queco Inda, se le ve feliz de la vida. Este es medio bueno para la chuleta, lo tengo conocido yo. Vamos a caminar acá. Muy bien, niño. Muy bien, niño, nos vamos a acercar. A ver si pillo al Queco. Queco Inda, gran preparador, artífice del triunfo para todo Chile, por Mega. Estoy muy feliz. La verdad que se cumple un sueño y muy emocionado por lo que me ha dado este caballo. Te felicito, Sergio. Felicitaciones a Berrío, felicitaciones a todo el grupo del Stud Al Vidal. Un caballo precioso. Y va a ingresar toda la familia ahora de Arturo Vidal a celebrar. Todos los primos, los hermanos lo pasan bomba con este caballo. Bien, muy merecido esta victoria. Cinco cuerpos debe estar dentro de las victorias con más distancia entre el primero y el segundo, Quique. Bastante fácil fue. Se le hizo todo muy cómodo porque es un caballo muy bueno. Él viene mandando y no se busca problema. Ahí está. Aparte un caballo precioso, Rodrigo. Sí. Es un muy buen caballo, un pedigree extraordinario. El caballo de todos. Y el reconocimiento del mismo Berríos de decir que el caballo es magnífico. Le da todo el mérito al caballo. Mira acá regalando gorros hacia arriba. ¿Qué dice el gorro? ¿Qué dice? Al Vidal. El campeón, bonito el gorro que están regalando acá. Bueno, entra toda la familia a sacarse la foto con Berríos y con la monta, la celebración. Toda la familia, Arturo Vidal. Cuidado, Quique. Ahí pasó el hermano. Hermanos, primos, amigos de Vidal, que está en Italia también compartiendo, sí, viendo la señal en vivo de las pantallas de Mega. La verdad que es muy merecido porque Arturo, cuando niño Arturo vivía aquí en el corral de don Alonso Carreño, cuidaba caballo, le quería ser jinete, no pudo, menos mal porque habría sido mejor futbolista de todos modos. Entonces muy querido, muy conocido por todos y su preparador también. Viene de una familia de preparadores, Sergio Inda, donde la verdad que lo ha hecho de forma espectacular. También felicitaciones a Lara Paso Nevado, de Pedro Hurtado y su familia, que ya es segundo ensayo seguido, más el derby. No, perdón, primer ensayo este con el hijo de Scat Daddy, se ganaron el derby con Solaria, se las ganan todas. Y aquí llegaron primero, tercero y cuarto. Bueno, y también el campeón había ganado el Nacional Ricardo Lyon, o sea, venía con estadísticas favorables. De seis carreras había triunfado en cinco, por lo tanto los números también le permitían señalarlo como el primero. Quizá. Sí, y desgraciadamente la vez que perdió, como te digo, tuvo un problemita. Sí. Ahí va Héctor Berríos. Bueno, y Vidal maneja su Stud. Al Vidal desde Italia, tiene conversación permanente por WhatsApp con el preparador, con los jinetes, con sus amigos y familiares también que están preocupados de cada uno de los caballos que él tiene. Así lo mantiene al tanto el jugador de la Juve. Veamos la llegada de nuevo, Quique, para que la vayas comentando. Ahí la tenemos en pantalla. Mira, ahí viene el caballo en guerra, ya en la curva casi entrar al derecho. Y si tú te fijas, Berrío no viene preocupado de ese caballo. Él sabe, como te digo yo, que los buenos vienen detrás de él. Entonces lo pasa sin mayor dificultad y después ya se da cuenta tempranito de que no iba a tener rivales. Sí, lo impresionante es la táctica que él maneja en la carrera. Cuando sí. Apura, cuando saca la diferencia. Fue una carrera muy bonita y muy lógica. Lo que por lo menos a mí me deja muy contento como hípico. Que se dio el resultado bastante lógico de lo que tenía que pasar, sin desmerecer ni un rival, pero le dejó claro que es muy, muy bueno. ¿Dónde puede llegar este caballo, Quique?
Arturo, por suerte, dice que no quiere exportarlo, sino que... Ojalá quedarse acá, correr en el hipódromo el Salt Leyer y correr el derby en Viña y tener otro triple coronado. Para nosotros sería lo mejor que nos podría pasar, porque así lo veríamos más tiempo. Disfrutarlo acá. Sí, y no tiene ni un, por lo que él manifestó, no tiene ni un interés en venderlo, que sí. Es lo que nosotros esperamos. 60 millones entonces el premio para el ganador, para el campeón y... 15 para el segundo, 7,5 millones también de premio para el tercero en este ensayo 2014. Que participa en esta triple corona, la primera de esta triple corona. Te fijas que gana muy sólido. Hay 55 mil personas, me decían, ya la recaudación más oficial que se puede entregar a esta hora de la tarde. 7 minutos para las 20 horas, para las 8 de la noche, y 55 mil personas que están desde las 9 de la mañana compartiendo en distintos sectores. Hay un lugar donde estaban los niños, donde podían hacer asados, donde viene la familia. Qué gusto, Quique, ver un evento así donde no hay violencia, donde todos pueden compartir, donde todos vienen a ver un deporte sin ningún tipo de problema. Esta es la gran gracia que tiene la hípica, que acá sí de verdad se pueden ir en familia, se pasa bien. La gente de muy temprano llega a hacer su asado. Es otra cosa, aquí vamos todos por el mismo, no hay Colo-Colo y la U, hay un favorito. Acá no se pelea por las camisetas, no hay violencia. Y bueno, mientras vemos a los ejecutivos de Mega también, ¿vamos para allá? Vamos a ver la premiación. Bueno, la premiación donde están los ejecutivos de nuestro canal. Y los representantes, obviamente, del Stud Al Vidal, representando a Arturo Vidal. Sí, estuvo más sencillo. Permiso. Bueno, nuestro director ejecutivo, don Patricio Hernández, está con la copa en la mano para entregarla. Algún día me la podría entregar a mí, don Pato. Y resume Carlitos. Carlitos, el más parecido a Arturo Vidal, es amigo de Arturo, amigo, el que está amigo. A la derecha. Y es el que lo representa. Atrás está todo el área marketing del canal. Se paga. Está el preparador, el señor Inda. Don Sergio Inda. Sergio. A nuestra gerenta de acá, producción. El criador, Pedro Hurtado Jr., que le entrega Andrés Vial, nuestro director, don Roberto Allende, quien fue presidente del Club Hípico mucho tiempo y hoy día está director de turno, entrega de turno, la foto al lado Pato Hernández, a la gente del Estudio Al Vidal, y Andrea del Horto, a Sergio Inda, el preparador, al lado la Maquita, también muy buena moza. Sí, está Marcelo. Yo creo que le podemos dar un aplauso fuerte al Estudio Al Vidal, a Arturo, que se lo merece por el tremendo logro que han logrado esta tarde. Exactamente, y un aplauso para todos ustedes que hoy vinieron también a compartir esta jornada maravillosa al Club Hípico de Santiago. La imagen que va a quedar para la historia, para la posteridad. Se paga la décima novena carrera, se 60 paga millones de pesos para el ganador, para el campeón. Con una tremenda carrera, ya la comentaba nuestro especialista, el Quique Morandé, que de esto sabe y sabe mucho, que fue una carrera que el Quique ya en la curva veía que el campeón iba a sacar la ventaja. Sí, yo espero que se cumpla lo que dijo Arturo, que ni le preguntaran de llevarse el caballo para afuera para poder tener de vuelta en Chile un triple coronado. Sería precioso verlo correr el Salt Leyer y verlo correr el derby. Ojalá así sea. Sí, por lo menos la promesa está hecha. Sí, que el caballo quiere que se quede acá en nuestro país. Bueno, faltaría Héctor Berrío, que debe estar por llegar para completar la... Bueno, son las 8 de la noche. Hasta acá llegamos con la transmisión de Mega en vivo desde el Club Hípico de Santiago para este gran clásico del ensayo. Don Rodrigo. Hay un ganador. Me acaban de pasar el número, lo tengo acá. Un viaje al Caribe. A mí, ¿cómo andaría ahora en el Caribe? ¡Qué buen premio! Mira, el número es el 521805XX. Se puede ir al Caribe con quien quiera, todo incluido. Muy bien, ha sido un placer haberlo acompañado, haberle llevado el ensayo en vivo y en directo, de una manera no muy ortodoxa, pero
bien hincha. Esa es la gracia que tiene. Nos alegramos mucho que haya ganado el campeón y por mi parte hasta un ratito más. No deje de verme esta noche en el muro. Muchas gracias. Viene bueno el muro, me dijeron. Viene muy, muy bueno. Buenas noches y muchas gracias. Chao, chao. Gracias por todo. Buenas tardes. Campeones del Stuart Vidal, Sergio Inter en la preparación, Héctor Isaac Barrio en la conducción. Se adjudica la versión 2014.